Bienvenidos una vez más en este subsegmento en el cual ustedes van a aprender muchísimo de mi amiga, de esta mujer que realmente dedica mucho tiempo para estar pendiente de cada uno de ustedes, equipo, y que desde luego enamora con cada uno de sus consejitos. Y ahora vamos a escuchar cómo ser ¿qué? De hecho, gracias por el mensaje de presentación. Se me está bloqueando aquí el teléfono. ¿Cómo ser un emprendedor astuto? Volvemos a esta parte del desarrollo emprendedor porque pues realmente es algo bien importante. Me lo piden y miren, entre tantas cosas, tratamos siempre la manera de estar pendientes para ustedes. Es que, ¿cómo ser un emprendedor astuto? Básicamente voy a dar algunas recomendaciones para poder generar esa astucia y poder ser un emprendedor astuto. A ver, ¿alguien recuerda cuál es el emprendimiento de Zapop? Que vende mosquitos. ¿Se acuerdan que vende mosquitos? Y que estaba tratando de emprender otro negocio, ¿verdad que sí? Ok. Zapop dice que les trae también estas recomendaciones que estuvimos analizando conmigo y que son básicamente cuatro las recomendaciones para poder ser un buen emprendedor, o más de un emprendedor astuto, que tener esa astucia. A ver, veamos. La primera es: elige tus batallas con sabiduría. ¿Y por qué digo primero batalla? Porque un emprendedor todos los días, ¿verdad? Casi todos los días se enfrenta a muchas batallas. Es decir, un día las ventas bajan, otro día un cliente compra una gran cantidad de cosas, otro día muchísimos clientes compraron, pero por poquititas cosas que llegaron a sus tiendas o sus productos o servicios, o muy probablemente, hasta me rasco la cabeza yo. O a veces será que pasan días sin vender. Hay temporadas buenas, hay temporadas malas. Ese es un mar de batallas, las cuales hay que elegir con sabiduría. Eso significa que usted no tiene que sentirse obligado también a reaccionar o responder a cada situación que se le presente. Tiene que aprender a distinguir lo importante de lo común. Ojo con eso. Lo importante de lo común. Usted debe de dedicar toda su energía para resolver aquellos desafíos que realmente impactan en su negocio. Por ejemplo, recuerde, aprenda a distinguir lo importante de y lo común. A lo realmente importante usted le va a priorizar, va a esforzarse y se va a concentrar para lograr el objetivo principal y evitar cualquier otra distracción. Por ejemplo, lo importante y lo común. Lo importante es, muy probablemente, que alguien llegó a su negocio y ese alguien, ese cliente fiel, ese cliente de siempre, no ha estado llegando. Eso es lo importante. Lo común es que hay gente volátil que va y viene, pero que realmente ya no regresa. Entonces, ¿a quién le va a tomar usted o a quién o con quién más bien va a priorizar ese esfuerzo? Con lo importante, que es ese cliente que ha estado fiel ahí y que ha estado siempre pendiente. ¿De acuerdo? Así que cuando te compre tus mosquitos, tienes que estar muy, muy, muy pendiente de qué es lo importante de lo común. Es decir, aquello que realmente le genera ciertos, tal vez, ingresos o ciertas motivaciones. Ok. Número 2. Genera curiosidad. Hay aspectos en su negocio que usted va a tener que mantener en secreto. Que muy probablemente esos aspectos pueden despertar el interés y anticipación en los clientes y en los competidores. En este sentido, ese misterio que tiene usted en su negocio, que genera curiosidad,
lo va a catapultar, a destacar, va a atraer la atención no solo de la competencia, sino que también de sus clientes. Ojo, competencia y clientes, va a generar una curiosidad. Esa curiosidad, para que la gente mantenga el interés y que usted destaque, son esos aspectos que yo siempre le he dicho, son su elemento diferenciador. ¿Por qué? Porque nadie más lo va a tener que usted. Yo siempre cuando entrevisto a los emprendedores, empresarios, profesionales que destacan en ciertos ámbitos, les digo, a ver, cuénteme de su historia, cuénteme de... resulta que en ese momento ellos identifican algunos, cuál es su elemento de valor y por consiguiente les digo yo, pero esa receta mágica no me la cuenten, porque pues realmente es de ellos, es muy de ellos esa receta mágica. Entonces yo estoy en total disposición de ser responsable de no preguntarlo, porque eso es lo que genera que ese emprendedor se mantenga posicionado. Por eso, porque hace poco, por ejemplo, miren, él tiene un gran exitazo vendiendo mosquitos. Él es un líder en la venta de los mosquitos. Yo no sé cómo hace, pero tiene un macronegocio de la venta de mosquitos, ¿verdad que sí? Ajá, ok. ¿Por cuál íbamos? Número 3. Alianzas inesperadas. Fíjense que hay algunos que se ven como competencia y no como aliados estratégicos. A veces tenemos el mismo tipo de negocio, pero no logramos comprender que tenemos un elemento que nos diferencia de ese negocio. Pero resulta que preferimos buscar competencia y no aliados estratégicos. Es lo que yo digo siempre, la señora vecina tiene una pupusería enfrente y yo pongo una pupusería. Y si pongo un molino, digo, pues no sé. Puede ser que no solamente ella me llegue como cliente, sino que tenga mucho más clientes. Es decir, yo tengo que ir buscando esas alianzas inesperadas, asociaciones estratégicas, ya sea que la genere con una conversación, no necesariamente tengo que llevar un papel escrito en donde ahora comienzo a entablar una conversación y ya mañana hago la alianza estratégica. No, puedo comenzar entablando conversaciones, relacionando todas las partes involucradas, de cómo puedo yo entablar algún tipo de negociación. Por ejemplo, mira, si visitan su restaurante, yo les puedo dar un descuento en mi hotel. Puede darse ese caso. Es decir, a ver, cuéntanos un poco alguna alianza inesperada que te haya salido últimamente. Bueno, estaba vendiendo un día mosquitos. Sí, ahí en el jardín de la casa, de la casita PH. Pues resulta que de repente apareció un amigo y me dijo, pues mira, yo voy hacia otro lado del territorio salvadoreño y a mí me gusta transportar mercadería. Si tú quieres, yo puedo llevar tus mosquitos hacia otros zapitos para que puedan pues consumir tus mosquitos. Entonces, de repente, pues de un cliente me salió una alianza inesperada para poder transportar los mosquitos alrededor de todo El Salvador. ¿Ves? Pues, ya ven, ¿cómo generan esas alianzas inesperadas? De un cliente pasó a ser un aliado estratégico y parte pues de tus alianzas que hiciste pues con este cliente te llegó a aumentar la venta. Ok. Número. Me adelanté el número 4. ¿Sí? Hablen menos y escuchen más. Escuchar activamente les brinda información valiosa sobre las necesidades y deseos. Saber escuchar a las personas les va a dar una perspectiva para que tomen decisiones más informadas. Por ejemplo, si usted tiene en su negocio a alguien, miren, yo acabo de descubrir ciertas
situaciones con mi salud de alergias y que realmente me tienen algo ocupada. Entonces, si usted logra identificar con los clientes, por ejemplo, qué ricos sus pasteles, pero fíjese que yo soy alérgico al gluten. Y varias gente dice lo mismo, entonces procure usted buscar, escuchar, para ver qué es lo que la gente quiere. De repente, imagínense, yo no he visto, ningún proveedor de cajas de pasteles que se hayan adaptado a las necesidades de los pasteles temáticos, que ahora son así, grandes, muy, muy grandes, y tienen que adaptar las cajas. Yo no he visto todavía ningún proveedor. Y ya hay segmentos de mercado. Hay mucho mercado para empaquetar esos deliciosos pasteles, pero no hay un proveedor que supla esa necesidad. Igual, varias cosas hay. Entonces debemos de recordar que la comunicación no radica solamente en lo que se dice, sino también en la capacidad para escuchar, comprender y saber interpretar esa comunicación que se está dando, porque el cliente tiene muchos males, el cliente tiene muchos problemas, el cliente tiene muchos pesares y no los estamos escuchando. Por ejemplo, yo mujer, perdón que lo diga así, yo mujer voy a un car wash y veo una vitrina llena de cervezas y dos o tres mesitas. Pero podría darse la alternativa de hacer una alianza estratégica mientras me están lavando el carro, alguien me está arreglando las uñas, o mientras me están lavando el carro yo me estoy tomando un café. Es decir, generar esas alianzas estratégicas. Les estoy dando tips a aquellos car wash. Claro, pues los car wash deben de estar diseñados para tener una sala de espera. Por Dios, es lo mínimo necesario que se debería tener hoy en día. Pero yo solamente estoy dando algunas recomendaciones para que ustedes las puedan aplicar a sus negocios. ¿De acuerdo? Por eso me encanta hablar mucho con esta mujer, porque yo tengo muchas estrategias. Y como decía alguien por ahí, facturen con cada una de estas recomendaciones que hace esta mujer, que realmente tiene lo mejor para dar para cada uno de ustedes. Ah, vaya, gracias por el halago. Ay, le estoy dando pena. Miren, realmente sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta todas estas alternativas que los van a llevar siempre a crecer, a mejorar cualquier condición que ustedes tengan. Así que bueno, nos estamos viendo siempre en cada uno de nuestros segmentos. Desde luego, son familia ustedes de este equipo PH, ustedes también forman parte de este equipo, y que desde luego todo lo hacemos siempre pensando para ustedes. Así que yo me despido deseándoles siempre exitazos en sus proyectos, y que desde luego compartan este video para quien realmente lo necesita, o ya sea a través de un canal en el cual usted también participe de esto, y puede dejar un comentario, active la campanita de las notificaciones para que le lleguen cada uno de estos videos. Se cuida mucho. Saludos.